Sí, chicos y chicas, aunque no os lo creáis, aquí estoy con mi pelo de siempre. Por fin he encontrado hora en la peluquería y me han dicho, ¿pero qué te pasa en ese pelo? Y yo, bueno, es el confinamiento, yo no sé qué pasó, las energías, me dejaron el pelo fatal, pero por fin vuelvo a ser la misma de siempre. Hoy os traigo un experimento muy mojadito. Aquí tenemos una bolsa llena de agua y cerrada con el cierre de seguridad zip. Tenemos unos lápices a los que he tenido que sacar mucha punta para que estén muy afilados. Y vamos a atravesar la bolsa. Vamos a pinchar, pasará por donde está el agua y saldrá por el otro lado sin mojarnos. Y eso lo repetiremos hasta una, dos y tres veces. Vamos a ver si funciona. Uno sí, señores, no hay truco, no hay truco. Señores y señoras. Siguiente lápiz. Con mucha punta y con cuidadito, atravesamos. ¿Vale? Y por último, vamos a ver, que esté ha bailado un poquito. Y aquí lo tenemos. Os animo a que hagáis este experimento. Hola, vamos a experimentar. Vamos a hacer una nube de colores. Tenemos... Yo quería un bote de cristal grande, pero estaban todos utilizados. Así que he cogido esta jarrita de plástico transparente. ¿Veis que está llena de agua? Pues le vamos a echar espuma de afeitar. Esto es como cuando me pongo la nata en las fresas, que se sale. Bueno, no haría falta echarle tanto, pero así es más espectacular. Y ahora vamos a echar gotitas de colorante desde arriba y vamos a ver lo que pasa. Si consiguen atravesarlo, porque creo que me he pasado con la espuma. Sí, sí, sí que está atravesando. Hay trozos donde sí que está atravesando. Este experimento a mi amiga Probeta le encanta. Ella todo lo que sean colores le encanta. Vamos a ver qué está pasando. Por aquí abajo. Yo empiezo a ver que hay trozos donde sí que he atravesado. Como siempre, mis manos se han manchado, pero esto es así. Mirad por aquí lo que está pasando. Es muy bonita su forma de caer. Cae muy pausadamente y haciendo un dibujo. ¿Y qué pasa con la azul? Se ha quedado atravesada en la nube. Vamos a echarle más. ¡Cae, gotitas! ¡Cae, cae! Que no os dé miedo echar todo el colorante que queráis. Mira, por ahí ya está bajando el azul. ¿Se ve desde tu lado, ayudante? No, es que si hago así, sigue girando. No sé, vente hacia acá. Mira el azul. Está a punto de bajar. Y el rojo, mira cómo va bajando. Oye, y qué dibujo tan chulo hacia arriba, ¿eh? La espumita. Mira, mira. Y aquí se han mezclado... ¡Oh, mira qué ha pasado! Se ha mezclado el azul con el amarillo y han hecho el color... ¡Verde! Y aquí se ha mezclado el azul. El azul y el rojo. Es que me he quedado anonadada de ver la maravillosa mezcla de colores que hay ahí.
El azul con el rojo se ha mezclado y ha hecho el morado. ¡Qué bonito! Mirad, mirad cómo va bajando. Ahora ha atravesado otro trozo de... esto. Se queda ahí, es como las nubes cuando las atraviesa el agua. Bueno, y eso lo practicáis en casa y lo vais observando, porque como veis lleva su tiempo. ¡Adiós!